onda mi gente de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión les traigo algo rápido, un tip de cómo yo limpio el interior de mi auto. Cómo limpio también los plásticos y que queden con efecto de como si te lo hubieras sacado apenas de agencia. La verdad queda muy bien lo que yo le hago. Y pues espero que te sirva este tip para que tú limpies tu interior. Ahorita les voy a estar mostrando realmente cómo está la veo. Y está totalmente sucio, ya tiene un rato que no lo he limpiado. Lo que vamos a estar ocupando son cosas muy sencillas que las puedes tener en casa. Solamente una cosa sí vamos a tener que estar comprando. Vamos a estar utilizando un silicón, crema de silicón. Es esta, yo ocupo esta. Es transparente o blanca, no sé. Vean. Para que no digan que no ocupo y que está nuevo. Realmente sí, yo le echo esto a la veo y los plásticos quedan muy bien. También lo que me gusta de este silicón, que tiene un aroma como si fuera de sala de cine. No huele a palomita ni nada de eso, pero sí tiene un aroma muy, muy bien. También vamos a estar ocupando dos microfibras o trapitos que estén realmente limpios. Porque este ya está sucio. Este lo ocupo exactamente para limpiarlo. Y un atomizador con agua y un poco de limpiador multiusos. Que yo le echo de cantidad, son un 70% de agua y el otro 30% de limpiador multiusos. Ese sí lo tienen todos en casa, no importa de qué marca. ¡Fabuloso! 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 Otra cosa que también les quería comentar es del sorteo que tuvimos en unos videos anteriores de los primeros 100 suscriptores. Yo publiqué las reglas o las bases de lo que tenían que hacer para llevarse un pequeño obsequio, y una persona que sí realmente hizo todo, o no sé si se dio también el tiempo de ver el video completo. El ganador, pues en el próximo video creo, o en unos 2-3 videos más, ya les voy a estar diciendo ganador y les voy a estar mostrando igual lo que él quiso que le regaláramos. Ya regresando con el tema del video, les voy a mostrar realmente cómo se ve la veo. Aquí donde coloco mis cosas, ahí están la cartera y un pinche rollo de papel que ya ni papel tiene. Aquí está hasta mi nariz de Halloween que utilicé. Y también toda esta parte está toda sucio. Se las traigo hasta unas monedas. Y tiene un montón de polvo. Y es lo que vamos a estar también limpiando. Aquí como ven entra un cinturón. Unos dulces. Aquí toda esta parte también está toda sucia. Los aromatizantes. Que ya creo que ya ni tienen aroma. Toda esta parte también está toda sucia. ¿Cómo está la veo? Ya se dieron cuenta que está realmente sucio. Hasta da pena, no sé si sacarlos en el video, estas tomas que les enseñé. Bueno, pues ya he dicho lo que vamos a estar utilizando, lo que vamos a estar haciendo. Pues vámonos con el video. Vamos a retirar los tapetes y todo esto lo que tenemos aquí. Y otra recomendación que también te hago es que tengas limpio siempre tu trapito con lo que vas limpiando, porque va retirando el material o el producto que yo le echo de por sí, que es la cera. Muchos le echan al morol y es por la razón que hicimos el agua con el limpiador multiusos, para que retire todo ese producto ya viejo y sucio. Así les voy a enseñar la diferencia de cómo se ve así y aplicando la crema. Yo lo que hago para aplicarla, tengo el trapito, bueno, este es una microfibra, está seca y limpia. Vamos a, ahora sí que a metérselo, hay que meterle los dedos. Y hay que empezar a como a batirlo en todo el trapito. No hay que aplicarlo todos los grumos directos, porque si no se mete luego en las líneas y se ve mal. Yo por eso lo disuelvo en el trapo y es que lo aplicamos.
Pues esta es la diferencia, ahí se ve brilloso y de este lado todo opaco, todo cenizo. Y así queda realmente, ya no se seca ni nada, así ya es como ese resultado final. Y vamos ahora sí a aplicarlo en las puertas y en todo el tablero y le hacemos unas tomas para que vean el resultado que es. Pues ahí está, gente, ya se ve diferente el tablero, como ven. Ya ahora sí está todo parejito. Igual las puertas ya les echamos la cremita. Igual a esta y a las de atrás. Otras tomas, les voy a hacer unas tomas. Igual ya también ya le di su buena aspirada porque neta ya estaba todo sucio. Ahí está. Y acá de este lado también. Y pues vamos con las tomas. Has got me so messed up, don't ignore the signs we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I? Pues ahí estuvieron las tomas, gente, la verdad fue un cambio. Cambio cabrón. Sí estaba realmente sucio, como vieron. Y lo de los plásticos, vieron también el acabado que deja la cera. A mí me gusta mucho y les digo también el aroma lo deja muy chingón. Y pues espero que te haya gustado el video, que te haya servido de mucho este gran tip. Y si es así, regálame un like, comenta, suscríbete, compártelo con todo el mundo. Ya sabes, activa la campanita para que no te pierdas ningún video de lo que estaremos haciendo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mi nombre es CJ y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!